nuestra quinta mesa del Congreso, en su quinta emisión ya, Animalibus, la presencia zoológica en la literatura. En esta ocasión estaremos abordando la mesa Animales Literarios del Medioevo. Para ello nos acompañará la doctora Guadalupe Fuentes Castellanos, la doctora Casandra Deyanira Álvarez García y la doctora Xochiquetzali Cruz. Estaremos, insisto, desde las 4 hasta ya bien entradas las 5 de la tarde, charlando sobre asuntos, ya saben, relacionados con los animales y la literatura medieval. Y bueno, pues sin más preámbulo, arrancamos nuestra primera charla, nuestra primera conversación con el trabajo de la doctora Casandra. Adelante, te escuchamos, el micrófono es tuyo. Gracias, soy licenciada. Correcto, la compañera, la colega. Gracias, ok. Les voy a compartir mi pantalla. Permítame un momento. ¿Pueden verla? Y sí, sí se ve. Bueno, pues muchas gracias por permitirme estar aquí en este congreso. Soy nueva aquí, entonces, pues estoy emocionada. Ok. Adelante, siéntete bueno. Cómoda y comparte con libertad. Listo. Bueno, mi ponencia está titulada Los tres animales codiciados por Roboán en las ínsulas dotadas. Análisis mitocrítico de la mujer como tentación. Bueno, mito. El viaje de Roboán a las ínsulas dotadas pertenece a la historia marco del libro del caballero Sifar. Entre los elementos más relevantes de dicha aventura está el hecho de que Roboán se ve sujeto a un proceso de pruebas impuestas por una doncella hermosa, rica y poderosa, la emperatriz nobleza. Y también es tentado por el diablo, transfigurado en una, quien siembra en el caballero la semilla de la codicia y la nutre con sus apariciones hasta que finalmente el caballero es expulsado de este mundo. El episodio de las ínsulas dotadas pertenece a la tercera parte, las aventuras de Roboán hasta que llega a ser emperador. Aquí se narra cómo Roboán, luego de vencer a los enemigos de Seringa, parte del reino de Pandulfa y llega a Tregrida, en donde se integra la corte del emperador, que nunca reía. Por mal consejo de cortesanos envidiosos, Roboán le pregunta al emperador por qué no ríe. Y como consecuencia lo castiga mandándolo a las ínsulas dotadas. Con esto, el soberano busca enseñarle al caballero que la codicia es un pecado grave. Este castigo impuesto a Roboán resulta ser un viaje iniciático en el que aprenderá y madurará con las pruebas para convertirse más tarde en un arca. Al regresar de ahí, entiende la razón por la cual el emperador no reía. Finalmente, se convierte en heredero de Tigrida y se casa con la infanta Seringa. En su edición al Cifar, Cristina González dice que más allá de discutir los elementos folclóricos de origen ritual del texto y sus fuentes célticas orientales o de otro tipo, resulta aún más interesante, cito, su integración en la obra, la función que cumplen en ella. Final de cita. En este sentido, considero que esta observación es un excelente motivo para retomar la propuesta de Gilbert Durand sobre las estructuras del imaginario, divididas en dos grandes dominantes, el régimen diurno y el régimen nocturno, en las cuales podemos identificar diferentes mitemas. Recordemos brevemente que el mitema es la unidad mínima con significación en el discurso que puede manifestarse en marma patente cuando se repite en situaciones, personajes o emblemas. La dominante esquizomorfa se relaciona con la verticalidad, la ascensión, la separación, la simetría, el aire y el fuego. Asimismo, lo masculino y lo apolíneo, el padre y el rey. Más adelante veremos cómo el azor, animal codiciado por Roboán, pertenece a este régimen.
Por parte, el régimen nocturno está dividido en dos dominantes. En la mística se encuentra el descenso y la horizontalidad, lo femenino, lo íntimo, la madre, la tierra, aquello que contiene, las copas, las celdas, cámaras. El animal codiciado por Rowan que pertenece a esta dominante es el alano. La tercera dominante, la sintética copulativa, busca reunir, es cíclica. Aquí encontramos las estaciones, los tiempos, los calendarios, unión del futuro. Y el tercer animal codiciado es el caballo y pertenece a esta dominante. Asimismo, este episodio de las ínsulas dotadas y sus mitemas se pueden ubicar en las fases del monomito propuestas por Joseph Campbell: separación, iniciación y retorno. Esta estructura ayudará a entender mejor el ritual iniciático por el cual pasa el caballero y la importancia a nivel de aprendizaje que tiene para Rowan la etapa del monomito llamada la mujer como tentación, en donde aparecen los tres animales codiciados. Separación. La primera etapa del monomito de Joseph Campbell es la separación del héroe de la sociedad y su cultura. En ella hay una llamada hacia lo desconocido. En las ínsulas dotadas, Rowan desconoce la existencia de ese reino y en realidad es sometido a ella como testigo. Posteriormente, la ayuda sobrenatural de Rowan, un barril que se mueve por sí solo. Este pertenece a la dominante mística digestiva, pues contiene al caballero y a manera de regresión a la cuna lo protege. Así podemos notar que el mundo al cual se dirige es un espacio rodeado por el agua, lo cual indica la inmersión a lo íntimo y por tanto a lo femenino. En palabras de Gaston Bachelard, el agua simboliza, cito, una leche inagotable, la leche de la naturaleza madre, que impone al agua un carácter profundamente femenino. Cierro cita. Además, el mar de las ínsulas dotadas, resguardado bajo llave, es un espacio íntimo escondido por el emperador, quien deja entrar a Rowan como castigo, pero también como prueba para poder convertirse en su heredero. En la etapa del vientre de la ballena, Rowan acepta penetrar el otro mundo. Primero intenta salir por las puertas, pero al no poder hacerlo, se resigna a continuar el camino por él. Es importante considerar en este punto que para John, el hombre medieval es un hombre tradicional, es decir, no busca imponerse autoritariamente ante las pulsiones del imaginario, el cual es una realidad por encima de la razón, por lo que se puede explicar la voluntad de Rowan por enfrentar la aventura. Asimismo, el trayecto por el Caño de la Peña de Rowan es el paso que lo lleva al encuentro con el mundo interior. Es penetrar en lo íntimo y lo oculto. Se trata del paso del mundo racional, que poco a poco es imbuido por el espacio nocturno del inconsciente donde el individuo se confronta consigo mismo. Iniciación. En esta etapa, las doncellas de nobleza le dan a conocer a Rowan la prueba de no dar malos consejos para alcanzar el poder. La riqueza del reino también está descrita y aún más colmada con elementos como piedras preciosas, copas y vajillas de oro, vino y palacios. Es decir, elementos del régimen nocturno, místico sintético, de la contención y la protección. Asimismo, la variante sintético copulativa se ve reflejada en el tiempo. Explícitamente se menciona un periodo cíclico no completado. Es un año menos 3 días el que pasa Rowan en este reino. La mujer como tentación. La etapa del monomito llamada la mujer como tentación corresponde en las ínsulas dotadas al pasaje en el que Rowan sigue los consejos del diablo, quien toma la apariencia de una bella doncella y lo ayuda a obtener los tres animales que codicia para la caza y que aparecen en el siguiente orden. Dicho sea de paso, nada fortuito. Un alano, un azor y un caballo. Cada uno de estos animales está guardado bajo llave en la cámara de la emperatriz. Ahora bien, la caza es una actividad arraigada fuerte a la vida de la nobleza. En la Edad Media, la caza se realizaba por un lado con perros. Consistía en el desplazamiento en caballo acompañado por el perro. El objetivo era agotar a la presa hasta que el perro la atrapaba. Por otro lado, la caza con aves, generalmente realizada cerca de lagos, era de tipo estático, pues solamente se avistaba la pieza y se esperaba el ave. Una tercera forma
era con ambos animales y el papel del perro era esencialmente ir por la presa y llevarla al cazador. Estas formas de cacería se observan claramente en las ínsulas dotadas. De hecho, dice Legoff, cito, en la literatura medieval llegó a ser un tópico la disputa entre la superioridad de uno u otro animal, y la respuesta siempre era la imposibilidad de elegir entre ellos. Final de cita. Así pues, desde la Alta Edad Media, perros como halcones y azores amaestrados constituyeron regalos ostentosos, cariños y solo reservados para la nobleza. El alano. El primer animal codiciado por Rohan es el alano. Dice Corominas que el sentido etimológico de alano es crecido, grande. Algo muy afortunado, porque ya dice Covarrubias que son, cito, perros ferocísimos que salían a pelear con los enemigos. Aunque durante toda la Edad Media, dice Legoff, que el perro se considera un grave insulto, algo vulgar, Pastor profundiza en el hecho de que su simbolismo vinculado es ambivalente y evoluciona con el tiempo. Tiende a ser negativo en la Alta Edad Media, pero se vuelve más positivo en la época moderna. En el caso de las ínsulas dotadas, se debe subrayar el hecho de que el alano de Roboán tiene como atribuciones inherentes ferocidad y su enorme fuerza. Probablemente por ello Juan Ruiz y el Marqués de Santillana lo ven como prototipo de buen perro y caza mayor. Además, estas pulsiones salvajes del animal nos llevan a asociarlo con características de la dominante mística digestiva del régimen nocturno, vinculadas con el deseo de poseer, con lo profundo e íntimo, es decir, lo femenino. Sobre esto podemos notar también que el diablo le revela a Roboán que la emperatriz tiene guardado al alano, cito, en una camareta dentro en la cámara donde ella durmía. Final de cita. Es decir, espacios de contención. Para reforzar la idea de lo femenino simbolizado con el perro, podemos recordar también el indicio que nos da el nombre del perro. Placer. Cito. Señora, ¿cómo le dicen? Dijo el emperador. Placer, dijo la emperatriz. Placer allá, desador. En todos los días que vivades. Amén, dijo la emperatriz, pero todavía con busco en un sin voz. Cuando fue de día, levantóse el emperador, y abrió la camareta, entró, y miró a todas partes, y no lo vio. Y cuando lo llamó por su nombre, recudió a él, falagándosele, echóse. Es decir, el nombre del alano, placer, nos remite a la atmósfera ligada al régimen nocturno de este episodio. El azor. El azor, al ser un ave que por su naturaleza se eleva por el cielo, pertenece claramente a la dominante postural del régimen diurno, asociada con lo masculino. De acuerdo con Pastoreau, el águila y el halcón eran regalos sumamente apreciados y admirados para la caza. En el caso de las ínsulas dotadas, el azor es presentado como un ave aún superior a estas, por lo que su carácter diurno se ve aumentado. Si bien el azor claramente forma parte del régimen diurno, hay algo que comparte con los otros dos animales, el color blanco. Cito. E abrió la camareta y vio estar en una alcándara. Un azor mudado de muchas mudas, más salvo que la nieve, y los hoyos tan bermejos y tan lucientes como brasas. Podemos pensar, por un lado, en el simbolismo de este color blanco asociado a la pureza, inocencia y trascendencia, a un amanecer de la personalidad desconocida en la conciencia. Pero también podemos asociarlo a lo femenino, porque es el color de la leche, como ya mencionaba con Bachelard. Además, aunque se trate de un animal del régimen diurno, se desarrolla en un mundo maravilloso, bautizado y permeado fuertemente. Por otro lado, dentro del amor cortés, el binomio perro-ave, en este caso, alano-azor, constituye la iconografía de la pareja. El perro es el emblema de la dama y el caballero es el emblema del ave. Con esto reforzamos entonces la idea de la representación del par de opuestos del imaginario a partir de estos animales. Hasta ahora,
Roboán ha obtenido dos animales opuestos, pero falta aún aquella criatura que, por sus características nocturnas de dominante copulativa, une y conjugue a los otros dos. Es entonces cuando aparece el tercer animal, el caballo. El caballo. Antes de pedirle el caballo a nobleza, Roboán tiene un sueño, que resulta ser un indicio del pecado que ha estado cometiendo. Cito, señor, ¿qué fue esto? ¿Cómo vos levantaste así a deshora o qué es lo que oíste? Señora, dijo el emperador, yo soñaba agora que iba en aquel vuestro caballo que vos quería demandar, y alcanzaba mucho aina un gran venado en pos que iba y que él daba un gran asconada. El alano de Xolo, y veniese el venado contra mí. Y revolvía el caballo y salía de él manera que Menón facía mal, pero que entraba en una gran agua y pasaba a nado el caballo conmigo. Y con miedo del agua desperté espantado. Fin de cita. Completamente inmerso en el plano de lo femenino por la asociación del caballo con el agua, hay un sentido terrorífico e infernal del abismo acuático. Además, dice Joan, que el caballo es el símbolo nocturno asociado con el tiempo, unión, expulsión. El caballo, pues, es un símbolo ambivalente. Por un lado, una criatura antónica, es decir, que tipo próximo a la madre que remite a los grandes relojes naturales, la impetuosidad del deseo, pero también se convierte en un ser uránico y solar por su capacidad de traspasar diferentes planos. La etapa de la reconciliación con el padre del monomito, es decir, el enfrentamiento con la entidad más poderosa de la aventura, sucede cuando Roboán se enfrenta con la emperatriz, quien le revela y le recrimina que ha fallado en la prueba. Cito. Que maldito sea quien vos así engaño y vos metió a demandar, lo pudierades haber excusado. Y bien semeja que vos fue enemigo en un amigo. Que bien debes entender que el enemigo da semejanza, deviene de amor y pone el alome en pérdida y en deshonra. Final de cita. El caballo que aleja a Roboán de este mundo maravilloso femenino, caballero hacia el mundo real, representado por el emperador de Tigrida. Si el caballo en el mundo maravilloso era inconsciente, lleno de impetuosidad por el deseo y la codicia, ahora, en el viaje de salida de este mundo, se convierte en un ser uránico, solar, en el que hay un instinto controlado, dominado. El hecho de que sea un caballo volador incluso refuerza más la idea de un ser que representa la fusión de los dos planos, el arriba y el abajo, unidos en este viaje de regreso al mundo real. El retorno. La etapa del rescate del mundo exterior de Rohan sucede cuando el emperador va a su encuentro, 3 días antes de completar el año de su partida. Posteriormente, el caballero narra su experiencia y comparte con el mundo lo que aprendió en su aventura. En la etapa del maestro de los dos mundos, Roboán es bien recibido en la ciudad y cuando va al vergel con el emperador, se les aparece la diableza que los llevó a perder el imperio de las ínsulas azotadas. Sin embargo, ambos vuelven a reír. Esta risa representa el pacto con el otro mundo, porque ambos ríen e identifican, aprenden, la causa de la pérdida y expulsión de ese paraíso terrenal. Esta estación en ambos caballeros es una conciliación de ambos mundos, de todo lo vivido utilizado como aprendizaje. Conclusiones. Las ínsulas dotadas tiene la intención didáctica de llevar a Roboán en carne propia, a diferencia de su hermano Garfín, por un ritual iniciático. Sin embargo, incluye la posibilidad de derrota con una enseñanza positiva. Le permite tener un proceso de mejoramiento que le ayudará a acceder al poder en el mundo exterior. En este acercamiento se han asociado al alano, el azor y el caballo con el régimen nocturno por su pertenencia a la naturaleza y su cercanía a elementos relacionados con lo femenino, como el color blanco o el lugar en el que aparece. Así, el pecado de la codicia está representado por estos tres animales ligados a la caza y, por lo tanto, al placer caballeresco. Son mis temas del régimen nocturno que mantienen al caballero inmerso y en contacto con la madre tierra.
Además, el orden en el que Rubán los pide y consigue indican una complementariedad de los regímenes del imaginario. Primero los pares de opuestos, el alano y el azur, unidos por un tercero, el caballo. En este sentido, también podemos observar que la enseñanza de los valores negativos está constituida principalmente por mitemas del régimen nocturno ligados a la representación femenina medieval. Finalmente, el regreso de Rowan a Tregrida, luego de haber experimentado y conocido el placer caballeresco, no es realmente una prueba fallida. Más bien se trata de un aprendizaje necesario para convertirse en el sucesor del emperador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cassandra. Gracias por este acercamiento a el alano, el azor y el caballo. En un momentito, pues daremos un tiempo para formular preguntas y no dudo que surgirán reflexiones muy interesantes a propósito de tu trabajo. Muchas gracias y pues sin más preámbulo, vamos con Guadalupe Fuentes. Ella viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Filosofía y Letras, para ser precisas, y nos hablará sobre, igual, animales del medioevo, en su trabajo La unidad dentro de la diversidad, comentarios al Parlamento de los Pájaros. Adelante, Lupita, por favor, Guadalupe, venga, te escuchamos con atención. Muy, muy buenas tardes. Bueno, agradecerles a todos ustedes por estar aquí, al Congreso. En fin, ha sido fantástico estar aquí con ustedes. Voy a iniciar con en la pantalla, voy a compartir pantalla. Me dan un segundito. Bien. Parece que ahí estamos. Correcto. Bueno, esta comunicación que voy a presentar a ustedes lleva por título La unidad dentro de la diversidad, comentarios al Parlamento de los Pájaros, Mantik Uptair de Farid Aldin Attar. Antes que nada, bueno, ya agradeciendo también al Congreso, también quiero agradecer y dedicar esta ponencia a el Mesheikh Máximo Olivares, que en paz descansa, y a la Tarika de San Mateo Jalpa. Para empezar, vamos a situarnos en la tradición literaria persa iraní. El Parlamento de los Pájaros se ubica justamente en esta tradición. Proviene de una larga tradición oral de poetas que se pueden rastrear desde la dinastía aqueménida, establecida por Ciro en el año 550. Después vamos a tener realmente un momento de esplendor, es hacia la fase medieval, que la encontramos con poetas como Rudaki, Ferdusí, Sanay, Attar, que es el que nos ocupa el día de hoy, Rumi, Sadi, Omar Hayam, Hafez de Shiraz, entre algunos otros. Estos poetas ocupan lo que es el periodo del 476 al 1500 de nuestra era. Y digamos que van a crear este corpus de la literatura persa clásica, combinando tradiciones, mitos, creencias religiosas propias, sumadas a la tradición árabe musulmana que conquistó la región en el 651 después de Cristo. Vamos a tomar la figura del poeta Farid Aldin Attar y de su obra, El Parlamento o Coloquio de los Pájaros, como también se le llama. Se conoce a este poeta por el apelativo de Attar, que era su profesión. Es muy común que en estos poetas se les dé el nombre por la actividad que realizaban. Era perfumista y herbolario. Se considera que vivió alrededor del siglo XII y las primeras dos o tres décadas del siglo XIII en la ciudad de Nishapur, Khorasán, actualmente en el noreste de Irán. Attar es uno de los escritores persas más conocidos y cuyo trabajo ha influido en la cultura occidental. Borges lo menciona en su libro de los seres imaginarios, particularmente refiriéndose a la figura del Simorgh, pero es un poeta que ha sido tomado por Occidente en varios sentidos. Más adelante hablaremos del Simorgh, este pájaro mítico.
Se atribuye a Tar una amplia obra, no se tiene una certeza sobre la autenticidad de algunos de sus trabajos, sin embargo, se le atribuyen estas obras que aparecen ahí en la diapositiva. El Diván, una recopilación de poemas, una forma de escritura que se tiene en esta región es el Masnaví, es una forma poética cultivada por varios autores. En el caso de Attar, nos encontramos con el Mutak Nama, libro de la elección, el Ilani Nama, el libro divino, el Arrar Nama, libro de los misterios, el Musibat Nama y el Mantiku Tair, justamente el parlamento de los pájaros. Esto escrito en este formato de el Mesnevi o Masnaví, como también se le llama. En cuanto a la prosa, solamente se tiene el registro de una obra, que es el Memorial de los Santos, es la que queda, el Tazkirat al-Alawiya, que es una colección hagiográfica sobre la vida de algunos famosos místicos sufíes. Y es justamente con el sufismo con quien quiero hacer esta conexión de la poesía y el trabajo del Parlamento de los Pájaros de Attar. El vuelo de las aves, la experiencia mística y el sufismo. En este escrito nos referiremos al Mantiku Tair, recreando esta reunión convocada por el pájaro Abu Bilya. En este momento ustedes están observando ahí una bonita imagen que se da a este texto, que se encuentra en Nueva York, donde aparece la Abu Bilya. Es este pájaro que aparece en el extremo derecho, a la parte media, esta Abu Bilya que representa el pensamiento iluminado y que tiene el propósito de comenzar una búsqueda por el misterioso rey, el Simorgh, y para ello convoca a muchas aves. Hay que buscar al Simorgh en las montañas de Taf. Durante la travesía, estas aves se encontrarán con eventualidades, problemas a resolver y finalmente llegarán. Esto está visto desde la perspectiva del sufismo, en donde cada uno de los pájaros en su diversidad construyen la unidad. ¿Pero qué es el sufismo? Y aquí conviene avanzar, o mejor dicho, antes de avanzar, brevemente tratar de definirlo, cosa un poco compleja, porque todos los teóricos afirman que es algo difícil. Sin embargo, se considera que el término sufí puede provenir de la raíz árabe suf, lana, debido a las prendas de lana usadas por los primeros sufíes, o bien safa, que significa pureza. De cualquier modo, se considera que el sufí es un miembro de alguna de las órdenes o cofradías místicas del Islam, basadas en el amor y la devoción. En términos generales, el sufismo es considerado como una dimensión interna, el aspecto espiritual del Islam. Varios autores, como Idris Shah, Robert Graves o Annemarie Schimmel, coinciden en que no existe una definición absoluta del término. Se trata de una filosofía, una forma de vida que ha agrupado a individuos de diversa naturaleza y cuyo origen es difícil de fechar, incluso es preislámico. Inserta en esta corriente llamada sufismo, vamos a encontrar una literatura que busca conectar con la experiencia mística, comunicarla a la sensibilidad humana y recrearse en ella. Así lo refiere el escritor Idris Shah cuando dice: las fases del desarrollo de un sufí, aunque pueden variar según los diferentes individuos, están descritas en el texto del Parlamento de los Pájaros. El uso del ave como símbolo del alma humana y su anhelo de acercarse a Dios en un vuelo espiritual. Ya había sido utilizado antes de Attar por el maestro sufí Al-Ghazali y también por Avicena en la filosofía. Sin embargo, la versión de Attar embellece la alegoría de Al-Ghazali, confiriéndole un significado mucho más profundo en el aspecto místico. Si bien el uso de símbolos e imágenes es controversial en el Islam por las prohibiciones coránicas y de la legislación sobre las artes, es menester señalar que en el caso de esta literatura y también en el arte figurativo, las representaciones de animales, vegetales e incluso figuras humanas tienen sus antecedentes en la tradición preislámica. Por un lado, la herencia del repertorio sasánida persa y por el otro, la tradición clásica. A este respecto, menciono el trabajo del doctor González Montañés, que refiere las influencias clásicas en el terreno de la literatura y las tradiciones textuales de Medio Oriente. En este escrito, no me detendré en esta línea de investigación,
pero es interesante señalar el nexo e influencia que tuvo el texto del Physiologus, el cual se extendió ampliamente por Europa, Asia y África. Del fisiólogo griego se conservan dos versiones árabes que presumiblemente sirvieron de fuente para Ibn Batjitsu, un médico sirio del siglo XI, autor del Kitab al-Jawaz, basado en la historia de los animales de Aristóteles. Y por otra parte, el libro de las utilidades de los animales, también escrito por este autor, el Manafi al-Ahwayan, redactado originalmente en árabe y traducido al persa en el siglo XIII. También se relaciona al fisiólogo con el trabajo de al-Kaswibni, un funcionario persa que vivió entre el 1281 y 1331 de nuestra era, autor de una cosmografía, el Nusatú y Kuluf, el deleite de los corazones, que incluye una extensa sección zoológica. Aquí pues, entonces tendríamos dos ejemplos de bestiarios del Medio Oriente, que posiblemente fueron reconocidos por Attar, nuestro autor. Pero volvamos al Parlamento de los Pájaros. Los pájaros se reúnen convocados por una guía. Estos pájaros que representan a la humanidad son convocados por la bubilla, que representa al sufi, al maestro derviche, que guía a una comunidad devota. En este caso son los pájaros. Les propone comenzar esta búsqueda de su misterioso rey, el Simurgh, quien vive en las montañas de Kaf, un lugar muy lejano, de difícil acceso. Abubilla y Simurgh son dos aves importantes para la tradición sufi, pues plantean muchos aspectos simbólicos. Por principio, la abubilla es considerada como un ave cercana a la majestad, a la sabiduría encarnada en el rey Salomón. En el Mantic dice la abubilla sobre ella misma, y cito: queridos pájaros, en todo momento estoy dispuesta para la santa batalla. Soy mensajera del mundo invisible. Tengo conocimiento de Dios y de los secretos de la creación. Cuando se lleva en el pico, como es mi caso, el nombre de Dios, la Bismilá, significa que se conoce el significado oculto de las cosas. He hablado con Salomón y soy su principal seguidora. Yo llevaba sus cartas y fui su confidente. Cierro la cita. En estado natural, esta ave tiene un penacho, que es interpretado como una corona en su cabeza, una señal inequívoca de su magnificencia y buen juicio. Parece entonces predestinada a ser la guía para aquellos buscadores de la realidad última, destinada a la búsqueda del Simurgh. Por su parte, el Simurgh es un ave mitológica, diferente a la bubilla, que sí existe en el mundo real. También se le ha llamado el Anka, un animal mitológico de origen persa. Está relacionado con el ave fénix de la mitología egipcia y el Garuda hindú. En su origen, simbolizaba el universo, ya que estaba formado por los cuatro elementos: dragón fuego, león tierra, pájaro aire, pez agua. Sin embargo, ya en el siglo XI, en el poema épico, el Shahnameh, el libro de los reyes, por su traducción en persa, el poeta Ferdowsi lo representa como un pájaro benévolo, asistiendo a los héroes. Hay un simur positivo y otro negativo, que da lugar al pájaro rojo de las mil y una noches. Dice al-Kaswini, también, otro autor, que el anka o simur es un ave de gran corpulencia, que puede llevarse a un elefante con facilidad. Se le llama el rey de las aves. Estas dos aves, abubilla y simur, son fundamentales y son centrales para el relato de Attar, pero no son las únicas. Encontraremos muchas más dispuestas a la aventura. El Mantic nos refiere el trayecto que van a tener estas aves por siete valles. El primero, el Valle de la Búsqueda, donde amenaza toda clase de peligros. Le sigue el Valle del Amor, donde se consume al aspirante en la sed del amado. Después viene el Valle Intuitivo, en el que el corazón recibe directamente la iluminación. El cuarto valle, el del Desapego. Se libera el viajero de deseos y dependencias. El quinto valle de la unificación, en donde una realidad se vuelve solamente una. En el valle de la sombra, el viajero habla de la perplejidad, ya no comprende la erudición como la comprendía antes, y en el séptimo valle, el último, el de la muerte, el buscador comprende un misterio. Esta paradoja de ser una gota individual
que puede mezclarse con el océano y aún así permanecer siendo significativa. Todo ese trayecto del alma pájaro simboliza esta ascesis por el alma, la propuesta mística del sufismo. Sin embargo, hay resistencias, hay dificultad en ello. Cada uno de los pájaros, después de sentir una excitación por el viaje, empiezan a excusarse para seguir. Existe algo en la personalidad de cada uno de ellos que se los impide. Así pues, vemos que el pavo real, por ejemplo, cuya belleza ya lo hace vivir en el paraíso, pues no tiene necesidad de más. El halcón soberbio, que solo se acompaña de reyes. La garza, que se conforma con su fragilidad en un ambiente seguro. O el gorrión, que se resguarda negándose al esfuerzo por ser pequeño e incapaz. El pato, que viviendo todo el tiempo en el agua, está al pendiente de las abluciones devotas y considera que ya está en lo correcto. O el ruiseñor, que se conforma con la belleza concreta y perceptible por medio de los sentidos. Cito aquí el ruiseñor en un pasaje del Mantic. Yo conozco los secretos del amor. Durante toda la noche entono los secretos y mi canción es el lamento de la flauta mística del Ney. Soy yo quien puso en el movimiento a la rosa y mueve los corazones de los amantes. Quien me oye se extasía hasta perder el sentido. Llegar al Simur está más allá de mis fuerzas. El amor de la rosa es suficiente para el ruiseñor. Ella florece solo para mí. La bubilla lo interpela. Oh perezoso, absorto en la mera forma de las cosas. Abandona los placeres de la forma seductora. El amor del rostro de la rosa no ha hecho más que clavar espinas en tu corazón. Por muy bella que sea la rosa, su belleza se extingue. Así la bubilla escuchará cada una de las excusas de las otras aves. Todo el poema estará lleno de imaginería sufi, el anillo de Salomón, la naturaleza del alma, anécdotas de algunos sabios. Y finalmente, entre estos millares de pájaros que emprendieron el viaje, solo llegarán 30, agotados, abatidos. Y bien, se encuentran así a la morada de su rey. Todas estas aves que declinaron el camino van a llegar, sí, pero solo serán 30. El chambelán los recibe y les dice: bien, pájaros, ¿de dónde venís? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué se puede hacer con un indigente puñado de aves como vosotras? Sois polvo. Ellos responden, hemos venido a reconocer al Señor, a nuestro rey. Hace mucho tiempo que iniciamos este viaje. No podemos creer que Él nos desdeñe después de todo nuestro sufrimiento. A lo que el chambelán contesta: el rey, cuyo ser es eterno, no depende de si vosotros existís o no en el universo. Ante esto, los pájaros se sienten humillados. No obstante, se descorren los velos, se manifiesta la luz de luces, y una vez más las aves, completamente en paz, agotadas y desapegadas de sus deseos, se dan cuenta de que el rey estaba ahí, frente a ellos. El Simurgh les dice: el sol de mi majestad es un espejo. El que se mira en él ve ahí su alma y su cuerpo. Como sois 30 pájaros los que habéis venido, ves 30 pájaros en este espejo. Pero si fuerais 40 o 50, sería lo mismo. Aunque ahora estéis completamente cambiados, os veis igual a como eras antes. De esta manera, al llegar, los pájaros se pierden en sí mismos. Se hacen uno y con el Simurgh. Contemplan el rostro de cada uno de sus compañeros de viaje y, turbados, entienden que ellos mismos son uno solo. Ellos forman al Simurgh, un sol que se reflejaba en el espejo. Se reconocieron a sí mismos en su diversidad dentro de la unidad. Muchísimas gracias. Extraordinaria ponencia sobre la bubilla y el Simurgh, Lupita. Insisto, este trabajo que nos acabas de compartir es grandioso, nos da mucha luz sobre esta tradición, ¿no?, de Oriente, y pues bueno, seguramente que al término de las mesas
vendrán muchas preguntas. Yo ya tengo aquí pues justo en relación con tu trabajo. Y pues bueno, antes de ello, antes de este diálogo, vámonos por favor con el trabajo de mi colega Xochiquetzali Cruz, quien nos va a hablar a continuación de, ay, un segundito para leer con toda puntualidad y precisión su trabajo. Ahí está. Nos va a leer su intervención Serpens Pens, la serpiente emplumada en un relato medieval, otro del 16 y en la actualidad. Pues adelante, Sochi, es todo tuyo el micrófono. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les agradezco que nos sigan acompañando en este sueño que surgió en una plática en la cafetería de nuestra amada facultad. Y bueno, que ahora ya llevamos 8 años con esto y esperemos que dure muchos más. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Y creo que ahí ya se ve. Creo que, bueno, les hablaré un poco de esta, al igual que muchos de estos animales que se transmutan, también yo he venido transmutando en mi quehacer, digamos, filológico. Y bueno, uno de mis grandes amores fue por mucho tiempo la literatura medieval, y después me dediqué a la literatura de la Nueva España, y ahora he visto cómo se transmina como estas significaciones de ciertos animales hasta nuestros días, ¿no? Este es el caso de uno de los que son muy conocidos, que son los dragones, y bueno, trataré de dar una interpretación, espero plausible, tomando tres referencias de de muchísimos relatos que hay a lo largo y ancho del mundo literario sobre este animal. Entonces, bueno, me parece interesante que comencemos con la etimología, que deriva del griego dracón, que quiere decir serpiente o dragón, de la familia de la draconia, que quiere decir mirada fija, que se aplica a la mirada de las serpientes, las águilas, la gorgona y los guerreros. Entonces, bueno, aquí es interesante que, bueno, les puse este maravilloso dragón, que es una letra capitular, que es una S, en uno de los múltiples manuscritos. Este es del siglo XVII. Entonces, bueno, comenzamos a ver cómo se va construyendo esta, ya vemos, esta formación del animal. En este caso sería un animal maravilloso, porque bueno, recordemos que en la época medieval estos animales eran parte del diario de los seres que poblaban en Europa, ¿no? Es decir, cuando se hablaba de una mantícora o se hablaba de un animal, de un dragón, perdón, pues eran referentes reales, ¿no? Para la realidad de aquel momento. Entonces, bueno, de ahí viene esta etimología del verbo maravillar, mirabilia, que es algo que se mira, pero que es extraordinario, ¿no? Entonces, para los hombres y las mujeres de la Edad Media, cuando se hablaba de un dragón, no es que lo pusieran en duda, simplemente a veces no lo habían visto, pero era algo aceptado, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es que tenemos multiplicidad de dragones a lo largo? Porque, bueno, están tanto en Oriente, están presentes en Europa, están presentes en América, pero bueno, esto no lo digo yo, lo dice Michel Pastoureau, Mircea Eliade, es porque las serpientes son unas de los animales que más especies van a tener. Es decir, vamos a encontrar serpientes a lo largo y ancho del mundo, en la tierra, en el agua, en los bosques, en las selvas. Entonces, bueno, es muy plausible que es por eso que los encontremos en todos lados. Bueno, la significación y la construcción de ellos pues va a ser diferente según la cultura, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido existen alrededor de 3.400 especies de serpientes y menos del 10% son venenosas. A pesar de ello, las serpientes son un símbolo de temor para el ser humano, personificado en ocasiones al mal. Las serpientes u ofidios pertenecen junto a los camaleones e iguanas al orden
escumata. Estos animales se caracterizan por tener la mandíbula superior totalmente fusionada con el cráneo y un maxilar inferior muy móvil, además de una tendencia a reducir las extremidades totalmente ausentes en serpientes. Entonces, bueno, como vemos del lado derecho les puse una serpiente maravillosa que tiene como todos estos colores rojo, blanco, azul. Entonces, bueno, esto va a llamar la atención de las personas y bueno, igual si ven una serpiente no traten de averiguar y huyan, pero bueno, háganlo lentamente porque bueno, recuerdo en alguna ocasión cuando fui con la doctora Marcela, andábamos por un bosque y se nos apareció este familiar estando por ahí caminando. Entonces, bueno, esta es una, creo, una explicación plausible de por qué este animal va a aparecer por todos lados. ¿Por qué? Porque va a estar presente a lo largo y ancho de Gaia, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes una, bueno, voy a hacerla un poquito más pequeña porque no alcanzo, se corta mi diapositiva. Vamos a partir de la Edad Media y vamos a platicar un poquito de un bestiario que es el bestiario de Cambridge, donde nos va a hablar de este animal. Pero bueno, antes de eso vamos a ver la conformación de esta bestia maravillosa. Va a ser una construcción muy interesante, porque si se dan cuenta, va a tener alas, va a tener escamas, va a ser como las serpientes que va a reptar, va a poder tener la capacidad de sacar fuego y también va a bufar. Entonces, bueno, la doctora María José Rodilla en el congreso pasado nos hablaba de estas cualidades, porque si se dan cuenta, el dragón va a ser parte de los cuatro elementos. ¿Por qué? De la tierra cuando repta, del cielo cuando vuela, del fuego cuando escupe, pues el fuego, y del agua cuando bufa. Entonces, esto es muy singular y muy interesante porque es la fusión de varios semantemas, digamos, simbólicos. Es decir, no solo va a ceñirse a un solo punto, sino va a tener como todas estas visiones, ¿no? Entonces, esta capacidad, por ejemplo, de que escupa fuego, va a estar muy unida a, por ejemplo, al infierno en el mundo cristiano, porque, bueno, recordemos que la Biblia en alguno de sus pasajes dice que el demonio es este gran dragón que, bueno, que echa fuego y que el día del juicio final va a estar sobre él, sobre un dragón de siete cabezas, va a estar montada esta mujer, que las siete cabezas van a representar los siete pecados capitales, ¿no? Entonces, también se le va a unir al diablo, a Lucifer, pero bueno, también en otra parte de la Biblia se marca a las serpientes como uno de los animales malditos, uno de los animales que no pueden entrar en gracia divina, porque pues tiene estas características de reptar, ¿no? Es decir, no son animales agradables a la vista. Entonces, bueno, aparecen en esa listita los sapos, los murciélagos, la serpiente. Entonces, bueno, vemos cómo en varios círculos se va construyendo esta visión más hacia lo negativo en el mundo occidental. Porque, bueno, en Oriente va a ser otro cantar, ¿no? En Oriente, por ejemplo, vamos a tener a los dragones en China, el dragón amarillo, que va a ser una representación del río que cruza China y va a estar, o bueno, la estirpe de los emperadores chinos van a estar unidos a este dragón amarillo. Entonces, bueno, cuando mueren, se elevan al cielo y se convierten en este dragón, siendo que en Occidente van a tener, no en todos lados, pero van a tener esta significación negativa. Les quería mostrar una representación de este dragón amarillo que tengo y que, bueno, está por aquí cerca. Pero bueno, nos vamos a ceñir a esta visión de los bestiarios, que sería pues un tanto cuanto negativa, ¿no? Entonces, bueno, nos dice el bestiario de Cambridge. El dragón es la mayor de todas las serpientes y realidad de todos los seres vivos que hay en la tierra. Los griegos lo llaman Dracontia y esto ha pasado al latín bajo el nombre de Draco. Cuando el dragón sale de la cueva, a menudo se eleva hacia los cielos y el aire a su alrededor se vuelve ardiente.
Tiene cresta, boca pequeña y un estrecho gaznate a través del cual toma aliento o saca la lengua. Por otra parte, su fuerza no está en los dientes, sino en la cola. Hace daño con sus golpes más que con sus picaduras. Así es inofensivo en lo que atañe al veneno, pero dicen que no necesita veneno para matar, ya que si se enrosca en torno a alguien, lo mata de esta forma. Ni siquiera el elefante se ve protegido contra él por el tamaño de su cuerpo, pues el dragón que yace al acecho junto a los caminos, por donde suelen transitar los elefantes, enlaza sus patas con un nudo a merced de su, a ver, permítanme porque no avanza, de su cola y los mata por asfixia. Nace en Etiopía y en la India, en lugares donde el calor es perpetuo. Aquí viene la, bueno, la significación negativa y con la unión con el demonio, ¿no? El demonio, que es el más enorme de todos los reptiles, es como este dragón. A menudo sale de su guarida lanzándose al espacio y al aire en torno a él se inflama. Bueno, permítanme, muevo esto tantito. Se inflama, pues el demonio, al elevarse de las regiones inferiores, se convierte en un ángel de luz y engaña a los necios con falsas esperanzas de gloria y de goce terrenal. Se dice que tiene una cresta o corona porque es el rey de la soberbia y su fuerza no está en los dientes, sino en la cola, porque engaña a los que atrae hacia él con artimañas, destruyendo su fortaleza. Yace escondido junto a los senderos por los que pasean, porque su camino al paraíso está obstaculizado por los nudos de sus pecados y él los estrangula hasta matarlos. Pues si alguien queda preso en las redes del crimen, muere y va sin duda al infierno. Entonces, bueno, aquí vemos totalmente cómo el dragón va a estar unido, va a tener esta significación con el demonio y con la pérdida del alma, ¿no? Es decir, no solo va a representar un animal fiero, un animal espantable, sino va a ser la representación del mismísimo demonio, ¿no? Entonces va en esta pequeña moraleja, que bueno, como ya sabemos, toda esta tradición de los bestiarios, pues va a tener estas pequeñas perlas de sabiduría para llamarles la atención a los feligreses, ¿no? Recordemos, en todas las iglesias medievales, estas representaciones murales donde aparecía el dragón, o bueno, la entrada al infierno como la boca de un dragón que se abría, y bueno, ahí había personas que eran castigadas, quemadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí comenzamos a ver esta visión en este sentido. Entonces, bueno, yéndonos, quería leerles también una, pero como les comentaba, esto es parte del ideario de las personas en la Edad Media e incluso más allá en el Renacimiento. Les voy a leer un pedacito donde se dice que encontraron un dragón, que bueno, después descubrieron que eran huesos de dinosaurios, pero dice así la noticia. En mayo de 1572, un presunto dragón azotó una campiña cerca de Bolonia, Italia. Tras ser capturado, sus restos quedaron en manos del naturalista y draconólogo italiano Ulisse de Adrovani, 1572-1605, quien confirmó que lo que todos deseaban era un auténtico dragón. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir construyendo si encontramos estos huesos enormes? Pues específicamente es que estos animales existían. Entonces, si existían, era muy factible que también el infierno existiera. Y por tanto, pues nos teníamos que portar bien para no ir a caer en las manos de este dragón. Entonces, bueno, vamos a dar un gran salto. Porque bueno, como lo que hablábamos ayer en esta mesa de monstruos, licántropos, donde estuvieron las doctoras Tania Jiménez y Mariana Pablo Norman junto con Gabriela Nájera, veíamos cómo todo este ideario de Europa va a saltar, o bueno, va a llegar con los conquistadores a América y se va a fusionar. Aquí también vamos a tener, tal vez si no dragones que vuelan, vamos a tener serpientes emplumadas, es decir, vamos a tener esta fusión entre la tierra y el aire. ¿En qué Dios se va a conjuntar? En Quetzalcóatl. Y entonces Quetzalcóatl era denominado Ceacatopincil Quetzalcóatl. Este hombre llegó al pueblo tolteca para compartir su conocimiento con los habitantes del Tonayán, la ciudad más importante de esta civilización.
Así Quetzalcóatl se ganó el respeto entre los toltecas, quienes lo llamaron la serpiente emplumada, haciendo referencia al dios de la naturaleza y la vegetación, convirtiéndose en una especie de gobernante y semidios para esta cultura. Sin embargo, durante su periodo de apogeo, Quetzalcóatl fue engañado por tres dioses, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Xicotepec, quienes anhelaban la caída de este. Por ello hicieron que Quetzalcóatl se embriagara con pulque y más tarde tuviera relaciones sexuales con su hermana. Avergonzado por su falta, Quetzalcóatl decidió embarcarse hacia el mar y desaparecer para siempre, no sin antes prometer que regresaría algún día. Este mito se extendió entre las culturas mesoamericanas. Entonces, bueno, vemos otra vez lo que les comentaba al inicio, tenemos estas presencias de los reptiles, bueno, en todos lados, y en este caso lo vemos específicamente en la cultura mexica. Entonces, bueno, Quetzalcóatl va a ser un dios fundacional, es decir, no solo va a arriesgar su existencia para crear a la humanidad yendo al inframundo a recoger los huesos sagrados, y va a morir ahí, lo van a ayudar una serie de animales que, bueno, luego hablaremos de ello. Y por tanto, ok, bueno, voy a ir cerrando. Bueno, todo esto, aquí tenemos a Quetzalcóatl. Voy a leerles por último este relato que recogí en el pueblo de mi madre, donde se funden estas dos tradiciones, tanto la europea como la indígena. La serpiente con penacho. Las historias que cuentan aquí, bueno, no en todos lados, dicen que hay una culebra, una serpiente del tamaño de una anaconda. Puede ser más grande, pero que su cabeza tiene plumas de colores, que está muy, muy adornada. Incluso ha habido lugares donde ha tapado caminos y no ha dejado pasar a las personas. Eso me han contado. Eso me lo contó mi tío. Eso ocurrió hace 50 años o 70 años atrás. Entonces se acostumbraba a ir a cuidar a los animales, a los borregos, los toros, los que llevaban el campo y los llevaban a pastar. Entonces dice que mi tío llevó a sus animales a comer normal. Una vez los dejó una vez y le preguntó a su hermano. Todo parecía normal. Estaba cerca de un guayabal, un fruto de un guayabal. Mismo se asemejaba que era tan fuerte. Estaban contando sus guayabas, se escuchaba un ruido como de una cascabel. Asimismo, se asemejaba que era tan fuerte, que ellos se subieron al árbol y ahí se esperaron. Y que llegó el animal y que me dice que era como una anaconda, pero que se llevaba en su cabeza plumas de colores. Y se dice que se paró a un lado. Dice que no sé cómo la anaconda da a sus hijos. ¿Cómo son sus huevos? Dice que no, que la culebra arrojó una bola como en forma de huevo y lo dejó en el río. Entonces, bueno, vemos cómo se transforman este Quetzalcóatl en cerca, bueno, esto lo vieron cerca de la presa del pueblo de mi madre. Entonces, como lo ven, aquí vemos esta fusión de estos genios, de estos dioses que son parte de la tierra. Pero bueno, son espantables, ¿no? Y de hecho, hay otra versión de este relato donde esta serpiente va a tener una cabeza de mujer. Esto nos va a recordar ¿a quién? A esa serpiente tentadora que va a hacer que los seres humanos perdamos el paraíso. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque, bueno, los imaginarios van mutando desde la antigüedad, como comentaba la doctora Pablo Norman, hasta nuestros días, y es algo con lo que convivimos, y si ustedes le rascan un poquito a toda esta, digamos, esta tradición oral que tenemos a lo largo y ancho del país, incluso en todo el continente, vamos a encontrar estos resabios del imaginario europeo con el imaginario indígena. Y bueno, con esta bella imagen de Quetzalcóatl en Teotihuacán, termino mi presentación y muchas gracias. Muchísimas gracias, Och. Gracias por traernos este texto, ¿no? O recordarnos, ¿no? La importancia de la oralidad en esta tradición de la serpiente, como bien lo acabas de apuntar. Es riquísimo, es delicioso este relato que nos acabas de compartir como remate de tu presentación. Y bueno, pues hablaremos de ello seguramente en esta ronda de preguntas. Yo, como le decía hace un ratito a Lupita, ya le tengo ahí formulada una,
una pregunta, ¿no? Que surge ahí de unas lecturas previas de Im Hassam, el autor del Collar de la Paloma. Pero bueno, antes de que yo exponga esta duda, me gustaría escuchar, abrir el espacio para el diálogo con los demás pues participantes, los demás receptores. Nos comentan que en Facebook y en YouTube hay felicitaciones para las ponentes. Seguramente son varias. Aquí Andy nos apoya con ello y nos dice que sí, sí son varias. Xochitl, adelante, adelante. Bueno, esta es una pregunta para Guadalupe. Me encantó tu ponencia, pero me recordó mucho, hay un texto en la Edad Media que se llama El viaje de San Brandán, y aparece bueno, llega San Brandán a esa isla y se encuentra con un árbol donde hay pájaros. Es como una representación del paraíso. Entonces, bueno, yo no entendía ese pasaje, pero ahorita que explicaste todo esto que viene del Oriente y todo esto, todo esto viene a que, bueno, San Brandán es un santo, pero bueno, esto podría ser porque la representación, a lo mejor es muy obvio, de estos pájaros van a ser la representación de la pureza del alma, tanto en Oriente como en Occidente, o por lo menos en el sufismo, porque estos pájaros de la isla de San Brandán hablan. Entonces eso es como muy interesante, porque también me recuerda a este sermón que hace San Francisco a las aves, ¿no? Entonces, eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú considerarías que esta representación del alma, como estos pájaros que hablan, podría haber llegado a Europa a través de estos poetas o de esta... bueno, tal vez estoy como desvariando mucho, pero bueno, eso me recordó ahora. No, yo creo que es una intuición muy buena, porque hay muchos estudios que se han venido ligando esta posibilidad de que mucho del pensamiento del sufismo, que por su naturaleza es como oculta, como mística y demás, se haya involucrado con mucha literatura de Europa en muchos formatos, ¿no? Y sí, esta idea, por ejemplo, hay algunas líneas que ligan el misticismo de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, por ejemplo, con el sufismo, ¿no? Esta idea de un vuelo, tiene mucho que ver con esta idea del vuelo, ¿no? La ascética en esta parte de un... una posibilidad de que el alma vuele, y entonces son los pájaros justamente la figura que genera esto, o que tenemos en la realidad que nos remite a este vuelo. Yo creo que sí, hay mucho, ahí hay como muchas líneas de investigación, y es un campo bastante amplio, que yo creo que ya tiene algunos años, en Europa sobre todo, los ingleses han hecho mucho trabajo como orientalistas en este sentido. Pero, por ejemplo, una línea que a mí me interesa explorar es en la cuestión del siglo de oro, justamente por esta cercanía que tuvieron. Hay muchos, incluso hay sufis de esta parte de España, ¿no? Ibn Arabi, el gran místico sufí, bueno, pues es de Andalucía, por ejemplo. Entonces, sí, creo que es este referente al vuelo, al éxtasis, ¿no? Esta entrada en un éxtasis que permite un vuelo del corazón y del ser, inmediatamente la liga con las aves. Y además una cosa que me parece bien interesante es la diversidad de las aves, porque es como si cada alma fuera única. No es lo mismo, y un poco en el Mantic, en este texto del Parlamento aparece así, la esencia que tiene la cotorra, por ejemplo, que la esencia que tiene el halcón. Un poco como refiriéndolo a la característica que como humanos tenemos, cada alma, cada ser humano como diferente. Entonces las aves se encajan perfecto para poder trabajar estas ideas. Creo que fue, no sé si me salió un poquito de lo que planteaba la doctora, pero... No, sí, y bueno, ya nada más abonando un poquito, ya prometo que es lo último que pregunto. Ahorita que estás comentando esta cuestión del alma, hay en los bestiarios... Hay una en particular, no recuerdo el nombre, pero se hace la conexión de Jesucristo con una cotorra, específicamente una cotorra de unas, bueno, si quieres te paso la referencia,
tiene unas plumas muy amplias. Entonces, bueno, como es tan excepcional, así se dice. Dice, por eso, bueno, le dice cotorra, ¿no? Le dice de otro nombre que ahorita no recuerdo, pero es tan excepcional que por eso lo comparan con Jesucristo, porque digamos es un ave exótica y única. Entonces sería el alma, ahorita que estás diciendo, el alma excepcional y la mejor de todas, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que se transmina de esta parte oriental a el mundo cristiano, por lo menos, ¿no? Sí, así es. Y pues, abonando a lo que están comentando sobre las aves, Gerardo Altamirano en Facebook comenta, los pájaros en San Brandán son los ángeles que no tomaron partido por Dios o por Satanás. Y también a propósito de la emblemática de estas aves, nos refiere que en los siglos de oro es muy común representar el alma como un ave. Hay críticos que señalan, por ejemplo, que todo el primer sueño de Sor Juana debe resumirse en ese emblema, el ave que está volando hacia el sol, el alma volando hacia Dios, y las felicita. Él plantea como remate de su comentario, magníficas ponencias, coincido con él, y coincido en este sentido justamente de el alma, las aves, la búsqueda de esta imagen solar, de esta imagen luminosa. Ibn Hasan, que es un autor del siglo XI, en un texto que se llama El collar de la paloma, nos plantea el amor como una idea de elección, ¿no? Que elección espiritual que permite que las almas se integren en una, digamos que en una sola entidad. Esto me hizo pensar justamente en este Simurgh que nos planteabas hace un momentito, Lupita, y me salta a la vista, me llama muchísimo la atención que este mismo poeta, Ibn Hasan, nos hable de la paloma como mensajera del amor. Se nos habla de esta como aquella avecilla que llevaba los mensajes de entre los amantes. En ese sentido, ¿podríamos hacer una relación, un puenteo entre la paloma de Ibn Hasan y la bubilla como estas aves que conectan al hombre con lo divino? Sí, hay una conexión ahí, quizá, y desde la perspectiva del sufismo, porque me parece que es muy importante el sufismo, porque es el que, como en todos estos textos, o por lo menos lo que yo he encontrado, es como el sustrato que está por debajo, ¿no? Tenemos ya la parte literaria, pero como que las ideas profundas, filosóficas y de tradición, que el sufismo es muy amplio también, entonces de pronto es un poco ambiguo, pero sí encuentro esta situación de las aves como mensajeras y como ligas que hay entre la profundidad humana, el alma, y lo que está arriba, o lo divino. Quizá la paloma desde una perspectiva más del amor cortés, incluso por ahí en algunos textos, ahorita se me escapa un texto ligado a la tradición sufí, se me fue ahorita, perdón. En fin, a ver si me acuerdo ahorita, porque además está ligado con la rosa también, y el ruiseñor y demás, ¿no? Hay una liga también con la rosa. Y la bubilla, sí, más cercana a esta conexión con lo divino, por la cresta misma que tiene el ave, ¿no? La cresta misma. Y las características del ave en la naturaleza, diferentes a las de la paloma, por ejemplo. Sería como la diferencia que encuentro, pero sí, son nexos, son conectores, son guías también. Correcto, muy bien, muchísimas gracias, Lupita. Gracias. Perfecto, y pues aquí en el chat nos comparte también Miguel Rubio. Sí, efectivamente, Miguel Rubio le dirige un mensaje a Cassandra. Dice, me pareció ver que en tu ponencia esbozabas un vínculo entre los animales y lo inconsciente, o teniendo en cuenta la separación del monomito, la naturaleza. ¿Me equivoco? ¿Podrías ahondar en eso? Um.
No había pensado lo de los, no sé si podrías profundizar poquito más tu pregunta, lo de la separación del monomito. ¿Nos podrías ayudar un poquito más, Miguel, en ese sentido, reformulando tu pregunta para Cassandra? Quizá darle un poquito más de contexto, en particular a qué te referirías. Si gustas, puedes activar tu micrófono, con toda libertad. Bueno, no sé. Grosso modo, ahora que comentaban lo de las aves y esta relación con el ave como parte del alma, ¿no? Pues no sé, justamente estos tres animales sí componen parte del inconsciente de Roboán. Y pues son complementarios del desarrollo del personaje, pero no sé. Correcto. Bien, dice Miguel Rubio que muchas gracias. De cualquier manera, insisto, si llegase a haber alguna duda, algún comentario o pregunta ya particular, con todo gusto pueden dejarla aquí en el chat y se puede hacer llegar al ponente para que él ya de manera directa, quizá por correo electrónico, pues bueno, pueda ofrecer una respuesta más amplia, más detallada. En fin, para que todos se lleven pues respuestas a casa. Y pues ahora hago, ya, aquí viene el mensaje de Elizabeth Reyes. Ella nos comenta, me recordó el pasaje refiriéndose a la intervención de Guadalupe, de Lupita, me recordó el pasaje de Las Mil y Una Noches. El pájaro que habla, el árbol que canta y el agua de oro. El pájaro, aunque no se sabe su especie, es como el rey de las aves y conoce la verdad. Gracias, gracias, Eli. Y por acá tenemos la intervención de Andrea Hernández. Ella lee, pues felicita a todas las ponentes y expresa una duda para, una pregunta para Xochiquetzali. ¿Usted cree que el símbolo prehispánico de la serpiente con el mito de Quetzalcóatl contribuyó a la introducción de la edad de encarnación del mal en la conquista espiritual? Pues bueno, conociendo, bueno, yo me atrevería a decir que sí, porque bueno, es una representación de lo otro, ¿no? Es decir, no solo vemos, por ejemplo, Huitzilopochtli, Xicotepec, van a estar trasplantados, por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, con las brujas, ¿no? Es decir, si las brujas europeas van a usar mandrágora, aquí vamos a usar el toloache, ¿no? En Perú vamos a encontrar la hoja de coca. Entonces, bueno, a veces creo o bueno, eso es lo que yo he percibido, creemos que la literatura son como islas, ¿no? Islas que están muy alejadas, pero no es así. Hay vasos comunicantes, ¿por qué? Porque las personas van emigrando y con ellos no solo traen sus saberes, ¿no? Sino también traen sus ideologías, sus maneras de ver el mundo. Y específicamente cuando llegaron los españoles a estas tierras, pues todo lo que les era ajeno y que no comprendían, pues fue llevado como lo diabólico, ¿no? Entonces, muchas de las representaciones, por ejemplo, de los nahuales, pues tenían que ver con esta demonización porque tenían la piel de ser, bueno, sacaban la lengua y eran como serpientes, ¿no? Una clara alusión a la, pues, al demonio y a la serpiente europea y al draco, ¿no? Entonces, yo considero que sí, o sea, es uno de los ejemplos. Creo que más evidentes de mi poca experiencia en estas cuestiones y que todavía lo vemos en la literatura oral, ¿no? Que sigue palpitando y eso es muy rico. Bueno, no sé si contesté a la pregunta. Creo que sí o no.
Aún no nos da respuesta, pero yo sospecharía que sí, porque ya no hay pregunta por parte de Andy, de Andy Hernández. De cualquier manera, estaremos aquí atentas a su respuesta. Y mientras, pues le damos la palabra a David Galicia, que también tiene una intervención desde hace un ratito. Adelante, David. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Bueno, muchas felicidades a todas. Estuvo muy, muy interesante la mesa. Y mi pregunta es para Xochitl Quetzali, y siguiendo un poquito la pregunta que ya le hicieron, a mí me parece muy interesante lo que comentabas de que la serpiente pues tiene muchos simbolismos dependiendo de cómo la vea la cultura, ¿no? Y entonces es particularmente interesante cómo en las culturas agrícolas como la prehispánica y la mediterránea, pues hay un culto muy importante a la serpiente, donde no se la ve como algo negativo, sino como un símbolo de fertilidad, de lluvia, asociándola, por supuesto, a estas cosas agrícolas. Y también, justamente, también habría que ver cómo esto se constituyó en la imagen del mal judeocristiana, que incluso en la Biblia, no está, aunque es la más difundida, no es la más delimitada. Incluso San Agustín usaba como ejemplo a la serpiente de cómo los símbolos pueden significar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, él decía, la serpiente es un ejemplo del mal, pero también Jesús dijo, sean astutos como serpientes. Entonces, por ahí, no sé si se entendió la pregunta. Sí, porque incluso, bueno, aquí es que hay ciertos animales que van a ser como los reyes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionas esto, recuerdo el ejemplo del león. En la Biblia vamos a tener que se compara a el demonio como el león rugiente que se lleva las almas, pero también a Jesucristo se le pone este anatema, ¿no? De el león, por ejemplo, nos comentaba la doctora Marcela en uno de las clases, se decía el bestiario que el león, sus hijos nacían muertos y que a los 3 días él les exhalaba bueno, les soplaba y estos reencarnaban. Entonces, bueno, aquí hay otro ejemplo de esta ambivalencia, ¿no? Entre el león y lo que comentas de la serpiente. Entonces, bueno, que creo que tendríamos que ver cómo sería la construcción argumental de cada uno de los textos y hacia qué va dirigido, ¿no? Porque, bueno, hay, por ejemplo, podría ser la serpiente, podría ser el león, por ejemplo, podría ser el unicornio también. Entonces, bueno, son como animales muy específicos, muy interesantes, pero porque salen de lo cotidiano, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo compare una musaraña a que lo compare con un león, por ejemplo, ¿no? O sea, teníamos una tradición de leones en Europa, pero era más de oídas, porque, bueno, aparece, por ejemplo, el león en el Cantar del Mio Cid, pero no es que vieran leones, ¿no? O sea, acaso había uno o dos. Pero esto es muy interesante porque vemos la construcción del ideario de oídas, es decir, en la edad, bueno, en muchas culturas se ve, pero cómo se van reelaborando y se le van metiendo significados de acuerdo a la cultura en general. Y bueno, esto es muy interesante lo que mencionas, David, porque bueno, creo que es parte de esta argumentación, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del león, porque bueno, el león es sagaz, el león es fuerte, el león es amarillo como el sol y va a estar unido a todos estos símbolos de vida, de resurrección y pues por tanto va a ser Jesucristo, ¿no? Pero también va a ser el demonio que se va a tragar literalmente a las almas. Entonces, tenemos que ver el caso y ver hacia dónde va. Bueno, esa es mi humilde opinión. Muchas gracias. Perfecto, pues tras esta sabrosa ronda de preguntas y enriquecedoras respuestas, vamos a dar por concluida esta mesa. Tenemos ya ahí pisándonos los talones a la mesa 6, prácticamente en 5 minutitos dará comienzo. Y pues no me resta más que agradecerle su participación. A esta jornada, a esta primera mesa de la tarde, vamos pues a dar comienzo en 5 minutitos más con la mesa 6, insisto, en ella estará la maestra, la doctora Penélope, la doctora Alicia y la doctora Claudia Carranza. Así es que, bueno, pues no se pierdan la siguiente mesa. Nos vemos en unos minutitos más.